que reaccione a este video. Partido de La Cobra con Davo. Vamos a ver quién patea mejor. Voy a dar mi opinión. A ver quién es mejor jugador, quién tiene más técnica. Lo vamos a ir parando, vamos a ir reaccionando. Está muy bueno el juego que hicieron, así que lo vamos a ir mirando y vamos a decir a ver qué onda con cada uno, quién juega mejor, quién le pega mejor, quién tiene más técnica de estos dos. ¿No? Vamos a mirarlo. Y ahora lo vamos a ir opinando. Argentina, por ejemplo. Segundo, la posición del jugador. Mediocampista. Perfecto. Tercera pelota. Club. Boca Juniors. Por ejemplo. Y la cuarta, señores, la edad. Vamos a arrancar. Primer reto, obviamente. Si pegás todas, es más fácil que veas el jugador. Si errás alguna, es más difícil adivinarlo. Veremos. Bueno, la idea es... Uno dice un equipo, otro dice el otro, así que lo sepa, obviamente. Y tienen que ir adivinándolo. Con pistas, que es... Las pistas tenés que ir haciendo los goles. Si no haces los goles, no tenés pistas. Vamos a ver cómo le pegan. Vamos a ver cómo le pega. Vamos a opinar de cada uno. A ver qué onda. ¿Quién gana? Señores, arranco yo. Prepárense, ¿eh? Voy a decir el jugador que tiene que adivinar cobrita, que creo que lo conoce bastante, y es nada más y nada menos que Vinicius Junior. Vinicius Juniors. A ver, se para con la zurda gorda. A ver, dale, dale. No. Más fuerte. Yo creo que ahí ya necesita potencia. Ahí tiene que haber potencia. Y creo que es abajo. Porque en los costados es muy difícil hacer goles. Segundo penal por el club. Dale, ¿dónde juega? ¿Dónde juega? A ver. ¡Ah! ¡Oh! Bien, bien. Este me gustó. Este tiro me gustó. Este tiro me gustó. Ser penal. ¡Golazo! ¡Oh! ¡Opa, opa, opa! Pero mirá dónde la pone. Mirá dónde la puso. El arquero pintado, ¿no? Pero mirá dónde la puso. Delantero. Y es de los mejores jugadores del mundo. Voy. Vas. Al del último. Bien, bien pateado. Bien pateado. Bien pateado. Me gustó. Los últimos dos me gustaron muy bien. Nació en el año 2000. Por lo que tiene en la actualidad 23 años. Pa. 23 años. Delantero. Delantero 23 años. Pa, andá a sacar. Delantero 23 años. El mejor jugador del mundo y vos lo conocés muy bien. Tengo que jugármela porque ya erré todo. Tengo que jugármela. Voy a decir el señor Erling Haaland. Pa, no está mal. No está mal, pero de otro color. No es Haaland. ¿No es Haaland? Vos lo conocés muy bien. Yo lo conozco muy bien. Muy bien. Muy bien. Hat-tricky. Vinicius. Vinicius Junior. Vinicius. Yo no conozco a ese jugador, no lo conozco. Qué raro que no lo conozco. Acá. No sé quién es, no lo conocía, amigo. Sé quién es. Bueno. No lo conozco. Bueno, a ver, va a patear Davo. A ver, vamos a ver a qué jugador tienen que adivinar. Davo y yo, cobrita le va a decir un jugador y... La verdad no sé si Davo es zurdo o derecho y cómo le pega. La primera vez que reaccionó un video de Davo jugando al fútbol porque nunca lo había visto. Quiero meter las primeras dos, que son las más importantes. País y equipo. Vamos. Señores, arranqué complicado, yo arranqué perdiendo. Mi jugador es Mateo Kovacic. Ah, lo mató. Lo mató de una. ¡Ah! ¡Oh! Derecho. Derecho. La quiso colocar un ángulo. Igual tiene dos tiros más que lo tiene que hacer. No está mal pateado. Pasa cerca. ¡Burro! País, no te voy a decir. El equipo está muy bien, ¿eh? No, no. Más potencia, Davo. Más potencia, amigo. Hay que patear con más potencia. ¡Ay, ay, ay! Por la épica. Bien, bien esa. Bien, el arquero esperaba que vaya hacia su izquierda y él la cruza, ¿no? El derecho muchas veces la tira siempre abierto y el izquierdo es que la cierra, ¿no? ¿No es así? A ese tipo posición, mediocampista. Difícil igual, hasta ahora difícil. Lo mató la cobra con el nombre, lo mató. Al medio, mal pateado. En esta tanda de penales... Creo que le faltó mucha potencia a Davo. Mucha potencia. Patar mucho más fuerte. Sacá la tercera opción. Porque Davo querrás un montón de la tercera opción. Si lo sacás, es la persona que más sabe de fútbol del mundo. Mediocampista. Te voy a llevar con un solo dato. Juega en la Premier League. Jugó en la Liga Española. Se jugó en la Serie A. No tengo idea de quién es. Una ayuda más y ya no más, joder. Basta, sí. Basta. Jugó en el Real Madrid y ganó Champions. ¿Es de los mejores del mundo? Más o menos. La verdad que no, porque creo que sé quién es. No tengo más pista, porque no para de pensar. Dale, apurame el video, viejo. ¿Quién es? Pará. Te iba a decir Casemiro, Premier y Liga Española. Como agregaste Serie A, sí. Como agregaste que ganó Champions en el Real Madrid, sí. Te iba a decir que es nada más y nada menos que Mateo Kovacic.
Correcto. Mateo. ¿Cómo hizo para pegarle? ¿Cómo hizo para pegarle? Increíble. Carajo, cero, que me parece que son muy amigos, esto es muy raro, son demasiado amigos, no me gusta para nada, siento que hay medio raro acá. Pero bueno, joda, si ganamos, sí, nada, ya está todo hablado, está todo hablado, no me gusta pues la definición. Si no, perdes. Por ejemplo, Cedrola vale decir dos con sus dedos, y en este caso tenés que controlar, haces dos troques y tenés que definir. Si te pasás, perdiste. Te echanse cada uno. Arranca Davos, en ese entonces arranqué yo, ahora arranca él, arranca el pichón, espero ganar. Amargado CTV. Dos toques. Dos toques. Uno. Dos. Hacelo. No, 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 hay que definir diferente, hay que matarlo. Sí. Tiene miedo, voy yo. Uno. Un toque, pará, matador. ¡Ay, me muero! ¡Mirá la pachiva! ¡Golazo! ¡Lo iba a matar! ¡Golazo! Voy a dejar de boludar, la verdad me está... Dicen que el zurdo le pega mejor que el derecho. Eso dicen. No sé si es real, yo creo que sí. Dejando, porque era su dedo. Pero basta. Tres toques, a ver. Uno. Dos. Tres. Para mí igual está mal. Si son tres toques, son tres toques. Ahí le están haciendo uno más cada uno. Yo creo que si son tres toques, el tercero tiene que ser pegarle al arco. No tiene que ser tocarla otra vez y después pegarle al arco. Porque para mí ahí está mal. Ah, tres dedos metió. Sí, pateaste bien. Pero te lo empaté y te cagaste un poco. Me asustó un poquito. ¿Te gustó el tres dedos que metí? Me gustó, pero ahora lo meto yo y te meto presión. Sí. Porque me tenés que meter sí o sí. Sí. Ay, gordito, gordi. Vos sí, sí, querés que meterla, no te preocupes. Un toque, a ver. Bien pateada. Bien pateada. Para mí lo mejor de ahí de patear de lejos es abajo. Yo creo que el punto más duro de un arquero es abajo. Y ojo que soy muy buen arquero, les quiero decir nada. Me gusta más jugar de jugador, pero atajo muy bien, se los quiero decir. Así se define. Un poco más, arquero, dale. Quiero decir algo. A ver. Tengo más el manguito rotador de la derecha y me cuesta tirar a un lado. Y yo eso ya lo sabía, por eso se la tiré. No hay excusa. Pero si patean, igual está. ¿Se lo avisaste a Davo? ¿Se lo avisaste a Davo, me parece? Si tengo la igual, no puedo decir nada. Ellos van a llorar, pero el que va a ganar, ya saben quién es. Suscríbanse a mi canal, porfa, gracias. Cuatro. Dale. Cuatro toques. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Ah! Bueno, muchachos. Mirá si se la picaba. ¿Te imaginas si se la picaba? Me muero. Alguien sorprendido en este momento. La verdad que quiero decirle que, con todo respeto, sos medio boludo. Creo que está pasando lo que todos esperábamos. No te pongas mal. No quiero perder mi canal. Bueno. Está triste. 2-0, papi. Quedamos con el tercer reto. A ver, la idea. 2-0, gordo. Te está ganando a morir. Hacer cuatro retas. Sí. Además, que si yo gano este. No, que no vas a ganar. No tiene chance. Okay. No vas a ganar. Okay, pero ya no está. Vas a ganar. Bueno, dale. Che, crack, el bracito, por favor. Sí. Dale, sí. Vamos a jugar el tercer reto, que es muy importante, que es mano a mano, nuestro queridísimo amigo Cedrola. Vamos, Cedro. Se lo chamullaba. No, defensor arquero, hay un definidor y el que mete más goles. Yo soy gran arquero y gran definidor. ¿Vos sos? Yo soy ganador. Okay. Yo no lo veo a Davo como un arquero, capaz me tapa la boca, ¿verdad? Okay. Veremos. Arranco yo, a ver. Tengo que definir yo. Mira cómo se habla. Mira cómo se habla, esto es rarísimo, es muy raro. Lo está chamullando, esto me hace acordar al Mundial de Argentina, che. Señores, arranco yo pateando, defiende Davo Zeneise y ataca Cedrola. Listo, preparado, pa. ¡Pa! Bien, A ver ahora, dale. 1-0. Bien achicado. 1-0. Se apuró. ¡Ole! Engancha al derecho. ¡Ah! ¡Ah! Y sigue todavía. Ya está, fue. Bien. Tengo menos zurda, boludo. Yo la sí, le faltó la zurda. Le faltó. Se tendría que haber pateado antes. Araujo. Siento que tengo cosas de Araujo, La verdad, cómo lo como, cómo lo presiona. Mira, está muerto de miedo, Rodrigo. Está muerto de miedo, Vini. ¿Te parece? ¿Está cansado el gordo? No. Larga. Es una fantasía. ¡Ay, hay que frenarlo! ¡Frenalo!
tremenda, pero bueno, la verdad estoy muy cansado, en muy mal estado físico, así que se habla de controlar y sácata, a Troen. Creo que ya me arrepentí, voy a ver lo que sale, improvisación. Gol, gol. Lo que pasa es que Davo es muy cerrado derecho. Le marca la derecha, es como lo mismo que la cobra a la izquierda, ¿no? Si le marca la hábil. Grandeza. Señores, vamos 1-1 hasta ahora. ¿Cómo? Hay que definir este reto, alguien tiene que ganar sí o sí. Iremos a muerte súbita. Un intento para cada uno. Si yo meto bien, si Davo mete y erra, depende cómo quede cada uno. Es una chance para cada uno. Bien, dale. ¡No! ¡Lo erró todavía! ¡Lo erró! Me tiró al piso para eso. Claro, se tiró al piso y te dejó hacer el gol. Yo no puedo creer, Cobra. Yo no te puedo creer a mí. Dejalo el gol al pobre chico. Le erró al arco. Dejate de joder. ¿Qué hijo de puta? ¡Pégale de una! Lo sacó bien el cuerpo. Le te tira el cuerpo la Cobra. No, 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 no hay chance. Me toca a mí, tengo que ganar como sea. Canchería mucho, perdón. Todo está haciendo el que está dejando hacer el gol. No, no da más físicamente. No lo quiere negar, no da más. Está claro. No da más, están hecho percha los dos físicamente. Me muero. Clavadísimo, no se puede mover. Decir, te lo estuve, lo acabo de decir. Ah, te lo estuve empastillado. Dale, dale. La aguanta la Cobra, la aguanta. Ya está, fuera. Sí. Bueno, 2-1, a definir ahora. A definir. Señores, vamos con el cuarto. Va a ser Cedro. Es ponerse acá, vamos a hacer una demostración suave. Tiene que patear él, hacemos así. Pim, 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 contamos hasta 5. Si tiene que dar vuelta, tiene que patear. De una, no vale pensar mucho. 3 chances cada uno. Me gusta, Mariadito. Comienza Davo Zeneise. Vení, por favor. Que siempre arranco yo, es impresionante, ¿eh? Como yo. 1, 2, 3, 4, 5. Dale, 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 dale. Dale, que lo abra, dale, que lo abra. Ahora. Bien pateado. Puntín adentro. Lo que hago está mareado. ¿Qué haces? ¡Tiraba al arco! Sí. Está mareado posta, boludo. ¿Estás bien, amigo? Está mal, de verdad, boludo. Una. ¿Te imaginas que te comiste un plato de tuco y vomitas todos los tallarines ahí en la cancha de fútbol 5? Limpiar todo después, un asco. 2, 3, 4, 5, 6. ¡Bien! ¡Bien! 1, 2. Está bravo igual que te mareen y después patear, ¿eh? 2, 3, 4, 5. ¡Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah! Bien, es juego muy divertido este reto. Es divertido porque te mata. Toca. Está bueno, es divertido, sí. Si metes, me toca a mí meter. Cierras, me toca ganar yo. Muchachos, van a ver que falta poco para que termine el video, porque lo termino acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah! No estuvo mal pateado, pero... Yo creo que en este momento no podés colocar, sino tenés que tirar al bulto, porque estás mareado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Pará! ¡Pará! ¡Ah! ¡Lo erran todos! ¡Pará, boludo! ¡Me robaron! Dale, amigo, llévame, por favor. Ya que en penales empatamos, okay. Mareado, pero mano a mano. ¿Cómo sería exactamente? Y me marea, vos atajás, yo pateo. Te meto el gol y te gano. Perfecto. ¿Entendiste? Entendí perfectamente. Si me sale, juro que lo amo. Pero necesito que me salga. Siento que no me va a salir, pero bueno, vamos. 1, 2, 3. Salime, cabrón, ¿eh? 4, 5. La quiere picar. Poquito. A ver. No, muy mareado. Ahí la afecta que me grande igual, acuérdense. En todas las canchas más grande. 1, 2. Más grande en todas las canchas, dice. 4, 5. Señores, dado que el empate, hubo un empate técnico 2-2, ganó los primeros dos retos Davo, segundo directo, que es su servidor, la Cobra, vamos a definir esto con un mano a mano de penales. Mano a mano de penales. Penales para cada uno. Tengo una pregunta, Davo. Hay una tanda de penales. ¿Vos preferís patear el primero o quinto penal? Ninguno, la verdad. ¿Ninguno, de verdad? No, soy mal pateador de penales. ¿Vos sos de la... A mí me pasa lo mismo. Ustedes saben que yo no soy un gran pateador de penales, ¿no? No. Si puedo no patear penal, mejor. Tiro libre, te pateo. Pero penales es un tema muy delicado.
gente, por ejemplo, que critica a los jugadores con los penales, mirá lo que erraste y vos ni en pedo patearías. Sí, como el 90% de la gente que no juega al fútbol. Yo no, totalmente. Yo la verdad critico a los jugadores por la cosa que yo puedo hacer. Cuando yo veo a Haaland que erra bajo el arco, digo, mirá lo que erró Haaland. Yo lo hacía, pero de verdad lo hacía. Pero el otro día... ¿Lo hacías qué? ¿La play? Hijo de puta, ¿lo hacías en dónde? Un jugador se amagó a dos, la clavó al ángulo, pegó en el palo y salió y vos dijiste, no, yo lo metía. Mentira. ¿Yo lo metía? Dale, boludo. Dale, boludo. Tres penas para cada uno. Comienzo yo. Comienzo yo. Arranco yo, ataca a Cedrola. Me parece para la calidad. Vamos, Yo voy a mostrar cómo se pateó un penal. A ver. Miren cómo abro el pie. Bien pateado. Bien pateado. No, porque lo vi muy de este lado al arquero. Por el ángulo fue igual. Tengo que meter porque no quiero perder mi ganas. Dale, Dao. Quisiste patear por un lado y te salió para el otro lado. Igual fue un golazo. Rompo el arco. Rompo el arco. Rompo el arco. A ver. ¡Ricocho! Bueno. No era una simple imagen de derrota. Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma. Marchó. Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol. Voy a hacer como si le ven en el con el Diego. También voy a hacer como el Diego, pero contra los ingleses. ¡Quiere cocho! ¡Sí! La que me atajó este manco de mierda. La junta. Tengo que meter porque para sobrevivir. Voy, ¿eh? Cierra, se terminó. Voy. ¡Quiere cocho! ¡A la luna! ¡Otra vez no, pipa! Pará, ya gané, pero dejá la partida que me falta. A ver si es 2-0 en vez de 1-0. No, no se me da, boludo, no se me da. No se me da. Encima lo peor es que Davo va a errar porque Davo es malísimo. Me va a ganar, boludo, me va a ganar. No lo puedo ver, me ganó mi canal. Vamos, ¿eh? Me ganó mi canal. ¡Lo erró! Pará. Sí, el arquero te ha comprado. Pará, vení, llama al arquero. Vení. ¿Ustedes se dan cuenta que el arquero conmigo es...? Y con Davo define así. Con Davo hace esto. Pará, escuchame. Voy a la brecha entonces. ¿Tenés VIP? Sí, todo, lo que vos quieras. ¿Con cuánto querés venir? Te busco si querés. Dale, vamos. ¡Anda a cagar! ¡Qué bien! Un saludo grande a los pibes, che. Muy buena los dos. La verdad que me cagué de la risa. Qué lindo, qué bueno.